Cuba. Ay, Cuba, Cuba, cómo duele. Ayer estaba viendo yo cuando fui a la clínica estomatológica lo que se ha convertido Musicalia. Musicalia es una agencia que pertenece a una institución estatal de este país, artística, cultural. Estoy hablando de Artex. Esta agencia, en la cual yo trabajé durante muchos años como presentadora al son de la madrugada en su patio, está convertida ahora en un punto de venta. Qué triste. Ayer pude ver eso de cerca. Ahora venden pasta de ajo, pasta de cebolla, adobo criollo. Pero sí es denigrante ver eso. Más triste es ver que justo en la misma mesita tienen los discos de los artistas del catálogo de esa agencia. Señores. Señores. En fin. De ahí salto al zoológico. El zoológico hoy me entero que está cobrando 10 pesos cubanos la entrada al baño. Pero ya hoy una señora me dice en la publicación que yo compartí, porque esta información la vi con cubanos por el mundo, me dice: Madre, yo veo una niña que no vive aquí en La Habana, que nunca ha vivido al zoológico, y triste, muy triste, deprimente, los animalitos, la situación y la pestilencia que hay. Digo, bueno, y dígame una cosa, ¿había papel sanitario? ¿Había papel higiénico ahí en ese baño para ir corriendo para allá? Porque si cobran 10 pesos y no hay papel higiénico en ningún lugar, pues la madrigada va para allá corriendo. Dice, nada de eso, terrible. Y lo más triste es que toda la pestilencia que tiene ese baño la pagan los pobres animalitos del zoológico. Los delfines se escaparon, señores, pero ellos están ahí, en una jaula como nosotros. Pero ¿quién le abre las puertas a esos animalitos? A esos niños y a nosotros los adultos. 10 pesos por un baño con una pestilencia tremenda, sin papel higiénico y sin aquellas confituras y aquellas cosas lindas que tenía el zoológico de 26. Cuba muere y nosotros estamos muriendo con ella.